días, buenos días, bienvenidos a mi canal Sabores de mi Cocina. Yo soy Evelyn, hoy estamos en un café en la ciudad de La Ceiba, Honduras, y les quiero presentar lo que es un desayuno típico a nivel de un café. En esta ocasión estamos en el café Abelard's aquí en la ciudad de La Ceiba y vamos a entrar a ver qué tal los sabores de este café en un desayuno típico de la ciudad de La Ceiba, Honduras. Acompáñenme y vengan conmigo a disfrutar de esta nueva experiencia en este nuevo establecimiento. Vamos. Buenos días. Bueno, estamos ya en el interior de este café. Miren qué bonito. Es algo como típico. Miren el menú, miren las sillitas, miren la ambientación. Hermoso lugar para desayunar, tomar un café, compartir. Un rico momento, miren qué hermoso. Y aquí tenemos el menú. Vamos a ver aquí qué tenemos en la vitrina. Tenemos ahí como unos postres, unos bizcochos, unos cheesecakes. Miren qué delicia. Deliciosos. También tenemos ahí un tipo ponche, se llama rompopo, que parece muy popular aquí en esta región. Y vamos a ver cómo está el menú en este lugar. Ahí tenemos smoothies, sopas, jugos naturales, batidas, desayunos típicos. Café, por supuesto, y postres. Se ven muy deliciosos. Qué rico. Vamos a hacer una orden y luego le mostraremos cómo vienen estos desayunos a nuestra mesa. Vamos a iniciar a hacer nuestro pedido mientras los chicos terminan en la fila y nos vamos ubicando en una mesita. Miren qué bonito. Bueno, amigos, ya hemos recibido nuestras bebidas. Aquí tenemos un jugo natural de guanábana, limón, sandía y melón. Miren qué presentación más bonita, bien típica. Y qué delicias se ven estos deliciosos jugos naturales en lo que esperamos los desayunos. Aquí ya nos presentaron lo que son los juguitos. Miren qué rico se ve. Bueno, amigos, aquí ya han llegado nuestros desayunitos. Miren qué bonito desayuno típico. Huevitos, aguacate, jamón, frijoles fritos y plátano maduro frito. Y un pedacito de queso, como pueden ver. Aquí tenemos otra opción de desayuno con huevo entero frito, quesito, steak, aguacate, frijoles y platanito maduro. También aquí tenemos una sopita de tortillas, ok, y un pedacito de sandía, miren qué bonita. Y por aquí tenemos otro desayunito típico, pero con los huevos enteros. Está muy bonito. Muy, muy, muy interesante. Y entonces vamos a probarlo. Para ver qué tal están nuestros desayunos. Bueno, amigo, entonces lo que sigue es probar este delicioso desayuno. A su salud, desde aquí, desde La Ceiba, Atlántida, en Honduras. Unos tostones a su salud. Muy delicioso. Esto sería un desayuno típico, convencional. Bueno, amigos, me corrigen. Estas son tajadas de plátano maduro fritas. Pero nosotros lo conocemos los dominicanos como plátano frito maduro. Es lo mismo, pero con otro nombre por acá, porque obviamente estamos en Honduras.
vamos a continuar. Aquí tengo mi batida, yo la elegí de guanábana. Excelente, maravillosa y deliciosa. Entonces, wow, está tan rico, no sé ni por dónde comer. Entonces, nada, aquí les sigo mostrando qué tal mi desayunito en un lugar, un café. Ya esto es algo un poquito más altura. En otro video les voy a mostrar cómo sería un desayuno más típico, callejero. Y básicamente casi igual, pero más asequible para el pueblo. Entonces nos vemos más adelantito para concluir este video. Dios me los bendiga. Buen provecho. Bueno, amigos, después de un delicioso desayuno aquí en este riquísimo café, no me queda más que desearles muy buen provecho, muy buena suerte, que Dios me los bendiga. Y si les gustó este video, por favor no deje de suscribirse aquí debajito, darle like y compartirla con todos sus amigos para que puedan disfrutar un poquito de esta experiencia que ustedes junto a mí estamos viviendo aquí en la ciudad de La Ceiba, en Honduras. Una experiencia para mí inolvidable y estoy seguro que para usted, si algún día la puede pasar por esta área, también será inolvidable en este lugar riquísimo donde he desayunado hoy. Buen provecho, Dios me lo bendiga, muy buena suerte. Chao, chao, nos vemos en otro video.